Sandra Esterbaca, quien en años anteriores fue acusada de reclutar jóvenes para una red de prostitución, tomó protesta como diputada local del PRI en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. La hoy diputada logró la curul después que la diputada electa del PRI, Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez, pidiera licencia al cargo. Cabe recordar que en el 2014 una investigación realizada por el equipo de Carmen Aristegui infiltró a una reportera a las oficinas del ex líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, para comprobar si en efecto esas instalaciones servían como parte de un reclutamiento de jóvenes, mismas que al ser contratadas como decanas se les decía que tenían que realizar favores sexuales a Gutiérrez de la Torre. Sostuvimos productiva reunión con los diputados electos de la @PRI-Nacional que integrarán el primer Congreso de la Ciudad de México y acordamos la agenda legislativa que impulsarán. También definimos nuestra posición como firme contrapeso al próximo gobierno de la almohadilla CDMX. pic.twitter.com/co7cubo, Claudia Ruiz Massieu, @RuizMassieu, 6 de septiembre de 2018. Ella es Sandra Esterbaca Cortés. En 2014 fue señalada de ser la reclutadora de una presunta red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez. Hoy rindió protesta como diputada del PRI en el @Congreso. mexpic.twitter.com/r1zq2uf2f, Israel Zamarrón, @YapZamarrón, 18 de septiembre de 2018.